No malas palabras, no me gusta. Miren amigos, ya vino el Terry, ya se lo trajeron a la Monifux. Y pues miren amigos, Mónica ya empezó a limpiar. Discúlpeme que no le puedo enseñar bien porque no puedo andar bien. No puedo andar para... ¡Ándale! A ver. No, ese no. No me lo voy a poner, nomás los lentes. Ese no. Los lentes están bien. Sí me sirven, amor. ¿Sabes por qué? Me los puse. O sea, mi cerebro descansa un poco más porque yo toda la vida usaba lentes oscuros. Ah, eso es entonces. Y con eso puedes ver en la noche también. Ah, mira. Ok, pero no lo otro. No, okay. Sí, amigos, miren, ya Mónica ya va a empezar a limpiar desde ahorita. Ya le dije, yo no vuelvo a venir si veo así el cuarto. No puedo más yo. No puedo, ya me lo hoy prometió. Hoy sí, 30 más, y amarrado y caminando desde donde vivo. Ándele, ya me lo prometió, ya limpió la cama. Ahí viene todo, de aquí, de allá para acá. Limpieza. Y no más, vuelvo a ver un cochinero así. Y no más. No más. Oye, ponte algo ahí, muchacha. Sí traes. Ah, okay, sí trae. Porque no me regaña que se ponga sostén. Sí trae. Qué bueno. Ah, bueno. Amigos, pues, ¿qué les puedo decir? Aquí le trajeron al Terry. Mónica, ahora sí, ya se está poniendo las pilas. Ya está bien, lanzó la casa de allá para acá. Viene todo para acá. Sí, perdón. Aquí tiene la fruta. Ven nomás los chinitos. Perdóname. Le traje mango. Tuviste una crisis, pero ya. Ya se le pasó, ¿verdad, mija? Sí. Qué bueno. Entonces ella se puso lo que le mandó la señora de New Jersey. Ajá. Así es, se está poniendo sus pantuflas que le compraron, mírala. Bien guapa ella, muy bien Mónica, ¿ves? Todo se puede, Mónica, todo se puede. Es que me interesa tener amor, pero hay que averiguar que si voy a tener una casa. Sí, es que no, dejé un dinero y no lo hallamos, pero... No, pues por ahí debe estar. Por ahí debe de estar. No, para nada, ahí te lo dejé. Ah, bueno, pues yo no entro por él, si ya te lo doy. Mira el Terry, ese es el Terry. Yo dijo el Terry. Ay, no, a mí me gustan los lugares así. Oye, ¿qué le pasó a la coliflor? A ver. Tiene negro, mira. Así es su color, amor. ¿Oh, sí? Sí, lo está cambiando. Ándale, pues, entonces vas a ir allá a la tienda, ¿no? No, quiero que te quede la basura aquí. Ah, ok. Quiere que yo esté con... Pero ya barriza y todo. Ya. Ok. Así es, amigos. Paz y ciencia. Paz y ciencia con esta chica, pero pues no voy a tirar toda la borda, ¿no? Es que pues ahí va. Ahí va. Saca todo eso. ¿Te falta hielo? Sí, me hace falta para mi pierna. Ahí están los muchachos, ya llegaron, están aquí afuera arreglando el aerocooler. Y bueno. Gracias, amigo. Gracias por todas las opiniones, comentarios, bendiciones, maldiciones, lo que ustedes quieran opinar, no hay ningún problema, no pasa nada, nomás traten de no insultar, porque hay gente que se merece todo el respeto, hay gente grande, adulta, mayor, que le gusta ver estas historias de la vida real. Aquí no se esconde nada, lo que ustedes están viendo, yo lo estoy viendo, le traje desayuno y, pues bueno, yo sigo aquí con mis muletitas. Pero miren, ya puedo poner el pie, ya lo puedo, ¿cómo se llama? Ya lo puedo mover todo. Gracias a Dios, no era como, pues, yo había pensado, el doctor de aquí de México. Ya en Yuma me dijeron que no era desgarre, que era un esguince del segundo grado, 3.1416, diagonal B, interior 5. Bueno, amigos, los dejo, al ratito platicamos.